¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes. Mi nombre es Enrique Castillo y los invito a esta cápsula de Techairo para llevar noticia rápida. Sí, lo que tenemos en este momento ahora es la situación que pasó con el señor Salinas Pliego, ¿sí? A pagar, señor Salinas Pliego. ¿Qué sucede? El señor Salinas Pliego tiene demasiadas deudas, hay que recalcar eso y es muy importante. Y entre todos los pagos que tenía que hacer, tenía que hacer este problema que tenía con la corte y que tuvo la resolución de pagar cerca de 2.800 dólares, un poco más de 2.770 millones de, de, perdón, de pesos, no de dólares. Dos, reitero, la, recalco, 2.770 millones de pesos, un poco más de esto. ¿Qué sucede? Algo que es muy curioso es que el señor pide ciertos préstamos o tiene que pagar impuestos que todavía debe, y no los ha realizado. Inclusive dijo que se va a defender. A costa de lo que pasaba anteriormente, que les permitían a todos este tipo de personajes lucrar ocupando el, el, el no pagar impuestos. Lo que, ha, lo que ha hecho el famoso capitalismo rapaz, este neoliberalismo, este neoporfirismo, en donde les ha permitido a ellos hacerse más ricos a costas y a costilla de lo que es el pueblo. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que el señor Salinas Pliego, si algo tiene, es que tiene malos salarios con sus trabajadores. Y hablo de. Todo lo que es la base, no de las cúpulas, donde en algunos casos tiene, tiene salarios bastante, bastante buenos. Pero el por ejemplo de sus tiendas y las situaciones de los préstamos, el Banco Azteca, donde tiene unas comisiones completamente altas y para ser precisos, en todo lo que son las compras en Electra, se paga demasiado, por lo que, por lo que se va a comprar, se duplica, se triplica o a veces mucho más. Simplemente por esta babosada y el hecho, esta falsa idea que se tiene con el, la situación neoliberal de los pagos que se tienen que hacer con altas tasas para la gente que tiene menos, eh, menos dinero por el factor de riesgo. Cuando esto podría cambiar, si en verdad se dieran mejores salarios y si no se estuviera buscando explotar a la gente como lo hace el señor Salinas Plego, si no recuerden la manera en cómo lo explotó a su gente durante la pandemia. Ahí sí se hizo menso o inclusive durante la pandemia, recordar lo que hizo en TV Azteca, pedirle al señor también del bigote, de las noticias nocturnas, que dijera que ya no había que hacerle caso a Hugo López Gatell. Bárbaro en esta situación, en la manera de comportarse, y no solamente eso, también en Twitter. Y esta situación le dolió. Vamos a ver lo que nos compartió el señor presidente. Vamos a recordar que el presidente en la mañanera comenta el pago que tiene que hacer las empresas del señor Salinas Pliego, reiterando y cabe recalcar que el señor Salinas Pliego todavía tiene una cantidad muy grande por pagar al respecto. Permítanme compartirles lo que comentó esta semana en la mañana del presidente y agradecer a o poder ocupar el video de la Catrina Obradorista que le mandamos un abrazo muy grande. Ya sí. Para informar que eh, las empresas de Ricardo Salinas Pliego eh, pagaron un eh, crédito fiscal. de un poco más de dos mil millones de pesos dos mil ochocientos millones de pesos esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia Char. muy bien como vemos el eh, presidente Cerramos la cantidad, como la comenta el señor presidente, en 2.800 millones de pesos. Y efectivamente es una resolución de la Suprema Corte de Justicia con respecto al señor Salinas Pliego. Esto debido a las deudas que había tenido. Pero ¿por qué llegar si estas deudas se tienen que pagar? ¿Por qué llegar a resoluciones en la Corte? ¿Por qué pedir no pagar? No quieres una persona que presume tanto dinero. Inclusive no es uno de estos personajes completamente deleznable, tengo que decirlo que en algo que según él se jacta de tener dinero, e inclusive de decir que hasta regalar un millón de, de pesos, y que se muestra como una persona completamente ignorante, que, eh, que cree que porque tener dinero puede insultar a otras personas, que cree que por tener este, un helicóptero le tenemos que hacer alabanza o hacer alabanza a los comportamientos que tiene como un niño de primaria. Con el juguete más reciente en la escuela. Como cuando salían estos Xbox y que había alguien que podía comprar todos los juegos de Xbox y que quería presumir esa situación. No tiene otras cosas que presumir. Hay que recordar que también eh, tenía el caso de las orquestas aztecas y las orquestas aztecas se llevaban una cantidad mayor a 1.200 millones de pesos, creo que hasta más, 1.700 millones de pesos, y que prácticamente él no aportaba nada, todo venía del erario público todo venía de la aportación de la gente. Como este personaje que según te hace sentirse presumirse de dinero y de pudiente, claro que eres pudiente por la manera en cómo explotas a la demás gente, cómo le robas a la gente, inclusive cómo le robas al Estado. Y obviamente el Estado es el pueblo. ¿En qué mente cada una persona que se supone que tiene un poderío económico tan grande estarse comportando a esa altura? Hay gente que quiere llamar la atención por ser extrovertida y como el, el dueño de Virgin, como Elon Musk, como Bill Gates, como puede ser inclusive el propio ingeniero Carlos Slim. Y a ninguno de ellos lo veo haciendo este tipo de idioteses. Inclusive ofendiendo, ofendiendo a la gente, diciéndoles muertos de hambre, eh, no le pueden hacer una crítica porque ni siquiera puede llegar a hacer un análisis un poco más. Más profundo al respecto. Y quiero hacer un comparativo, inclusive con Emilio Agascarra Gallín. Hay que recordar que Emilio Agascarra Gallín, cuando Eugenio Derbez comentó que su posible salida pudo haber sido en las altas esferas de Televisa y que le aventó una piedra a a Emilio Azcárraga, esto en el proceso de cuando empezó con esta situación de sálvame del tren, que ahora no, no los hemos visto eh, peleando porque pues desde que salió de Cálica, se desaparecieron completamente estos falsos profetas. Emilio Azcárraga y Jane sale le responde a Eugenio de le responde y le responde de una manera entre sus chistes, pero mucho mejor y de, mejor, y de manera más sutil, el intento de pedrada que le dio. Pero este personaje se pone peor que como niño de primaria recién teniendo un Twitter, porque se puede esconder atrás de un perfil y poder mentar madres. Él se intenta esconder atrás de su dinero. Aquí vemos que el dinero no quita lo tarugo. También hemos hecho que el título no quita lo pendejo. Y estos son los casos que pueden expresar perfectamente al señor Salinas Prigo. Que inclusive a veces es, quieren dar esa parte de don como una situación de respeto, superioridad, pero ¿cómo lo puede demostrar con ese comportamiento infantil? He visto inclusive pláticas más maduras con niños de primaria que con el señor Salinas Pliego. Y lo pongo porque, inclusive, después de esto quiso desviar en esa cobardía tan grande que es algo que, que el señor eh, presenta. Quiso decir que él cumplió su palabra de pagar. Si pues hubiera cumplido, o sea, no, no hizo un favor. O sea, llegar hasta la corte, eso habla que ustedes son mezquino. Es un cuentachiles. Y está buscando, es un usurero. Eso es lo que demuestra que usted está buscando de dónde rascar para no pagar. Una resolución de la corte no tuvo que haber llegado. Usted utiliza, pide, paga. Son impuestos, paga. Todavía tiene una situación de 30 mil millones que debe de pagar. Que le embarguen. Será la mejor situación. Tiempo al tiempo. Pero este señor tiene que pagar. Paga esto y ahora quiere expresarse como si hizo un favor por haber pagado. ¿Es en serio? Y aparte es cobarde porque tiene que decir que él ya cumplió su parte, como si reiterando hiciera un favor como si hubiera hecho una donación. Y ahora le pide que baje de peso. A Citlali. ¿qué tiene que ver el peso de Citlali con él? Si en verdad tanto estás preocupado, págale un, págale un eh, nutriólogo o algo por el estilo a Citlali Hernández. Y ni siquiera lo publicas si en verdad te preocupa. No tiene nada que ver. La única situación es que esto lo hizo para querer desviar, que el tío tuvo que pagar y su cobardía de no aceptar, que es un usurero. Que es un ladrón de la gente y que sigue chupando, quiere seguir chupando del erario y quiere seguir chupando de la gente, porque hay que recordar que su fundación es aquella que, ahorita que Felipe Calderón, que Aznar, que Cedillo estuvieron presentes en Madrid, fue una de sus fundaciones que, según habla por la libertad, por la democracia, presentando a estos personajes deleznables, su fundación fue una de las que puso dinero para que eso se pudiera dar. Mucho cuidado, jugarle a la doble moral. Lo peor es que también hay que decirle, no crea que la gente es tan tonta como usted, o que tiene un pensamiento tan poco crítico, o es tan, tan, tan ignorante, porque no encuentro otras palabras para este personaje, su ignorancia que es abrumadora. Y qué cobarde en meterse, no solamente porque no es la situación de ser mujer, sino meterse con alguien por su peso. Se tienen que meter con su peso porque entonces quiere decir que no tiene argumentos para platicar y eso es evidente, lo podemos ver. De hecho, es muy diferente de rodearse con quien puedas platicar sobre algo más interesante que no sea rodearte, por ejemplo, de Chumel, del escorpión dorado. Simplemente ver personajes que lo único que están buscando es, es hacer faramaya en lo que realizan. Eso es triste eso es rodarse de ellos y ponerlo eh, presentar disque tu fiesta de cumpleaños con ese tipo de personajes eso es como intentar querer comprar amigos o sea eso es tan bobo tan tonto que reitero un niño de primaria tiene una plática unas preguntas más concretas o un análisis más concreto de política de lo que puede hacer el señor Salinas Pliego no señor Salinas Pliego no hizo un favor a la gente solamente se comporta como un ni como Puberto, no sabe qué hacer con su dinero y es tan pobre que ni siquiera llama la atención y tiene que llamarla de la peor manera. Le compartí lo que hago con mis alumnos y simplemente es, es decirles: cuando llamen la atención, hay muchas formas de llamarle, no como un bobo, no como un tonto. Entonces, eso le podría ayudar para que deje de actuar de esa manera y su dinero. Su dinero no le da ninguna posición, que no sea tal vez una posición en, el, en Forbes, o en esa parte, pero socialmente, ustedes son don nadie. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, con esto termino, y decirles, síganos, síganos en Cafeína Activa y en Efecto Adrenalina, esto fue una cápsula de Te chairo para llevar noticias rápidas. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.